diferentes organizaciones populares realizaron una marcha pacífica en una de las principales calles de San Pedro Sula, exigiéndole al gobierno que actúe ante la crisis económica, política y social que están viviendo. Uno de los aspirantes alcaldes de San Pedro Sula comenta el hoyo en el que se vive en esta ciudad. Claro, nosotros estamos solidarizándolos como candidatos de un partido, el Partido del Pueblo, el Partido Libre, en lo que está pasando en el país, las injusticias que está pasando en la sociedad hondureña. Y por eso lo sumamos a esta marcha disciplinadamente, porque estamos seguros de lo que está sucediendo, no es congruente con lo que tiene que suceder en la sociedad hondureña, especialmente en San Pedro Sula. ¿Cómo es posible que no conviertan a la ciudad, pero es una ciudad modelo? ¿Cómo es posible que se dejaron afuera el canal de Canal Cepa San Pedro Sula y no hay acciones de libramiento? Esto significa de que estamos cayendo, lo están hundiendo en un sistema de colapsión de lo que es la infraestructura vial. Y por eso lo solidarizamos con los magisterios, lo solidarizamos con todas las organizaciones sociales, con todos los sindicatos, y estamos como un partido disciplinado en pro y en la lucha de lo que quiere conquistar la sociedad hondureña. Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comenta acerca del gobierno y lo que está actuando con la estatal. En las últimas sesiones que ha tenido el gobierno nacional ha castigado la ENE y está castigando al pueblo hondureño. Una de las muestras es dándole el mismo presupuesto del año pasado, que esto generaría que al consumidor hay que subirle la tarifa a la energía, porque de los 27 mil millones que le han asignado a la ENE, 22 mil millones van para pago de térmicas, 42 millones van para el pago de SEME. Entonces esto nos lleva más que todo a castigar al pueblo, a subirle a la tarifa, a decirle al pueblo de que hay que cobrarle el kilovatio al mismo precio que se lo cobran a la ENE ellos, ya que los térmicos no tuvieron la disponibilidad, ni aún con un mandato del presidente de la República, de bajarle a los costos fijos. Así también, organizaciones campesinas están en la lucha y pelea de las tierras que hace más de 30 años ellos están cultivando. Pues nosotros le pedimos al señor presidente Porfirio Lobo Sosa, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, al ministro del INAH César Han, que nosotros pedimos justicia en este caso que estamos llevando a cabo. Hemos sido desalojados el día de ayer porque ha aparecido un supuesto dueño de la tierra del 2011 hacia acá. Nosotros tenemos 30 años de trabajar en esa tierra, o sea, desde cuando yo era un niño que mi papá me llevaba a trabajar, contamos con un número de 56 socios, como 400 miembros de familia, pues. ¿Dónde queda esta sierra que les están peleando hace los momentos? Esto queda en la aldea del sitio San Antonio de Cortés. Organizaciones sociales y campesinas, Magisterio y el Partido Libre son los que están hasta los momentos en esta marcha pacífica. Con imágenes de Carlos Pérez, informó para Canal 6, Claritza Matamoros.